Pato Araujo estará en la temporada 2 del Exatlon All Stars. ¿Qué está ocurriendo? Pues quédate conmigo, comencemos con este video. ¿Qué tal, amigos? Espero que anden de lo mejor. Y es que sin duda alguna, este, esta temporada All Stars lo pongo entre comillas porque la verdad está buscando precisamente eso, ¿no? Grandes estrellas. Están necesitando estrellas, gente que quiera venir a competir, gente que traiga el legado, gente que venga a decir yo sí si voy a Hexatlón y que sea realmente campeón, campeona, subcampeón, que haya dejado un papel bastante destacado que haya generado mucha polémica o sea ahorita ya se trata de buscar jalar a toda esa gente a todos esos atletas que de una u otra manera han destacado en Hexatlón, esperamos que lleguen campeones esperamos que llegue más gente y precisamente uno de estos campeones y muy polémico en todas sus temporadas en exatlón, es Pato Araujo la verdad es que el tema de Pato y Lino está ahí presente ahora ya vimos a Lino ahora muchos dicen que quieren traer a Pato Araujo para tenerlos a los dos juntos y ver qué pasa no ver cómo se van a llevar generar morbo generar la polémica pues bueno la verdad es que esto podría ser una realidad amigos porque Pato es campeón la verdad no se le puede cuestionar nada Pato es campeón Pato es uno de los que mejor eh, tira los de los que los atletas perdón que llegan a esa línea final y tienen un mejor desempeño el mismo Rosy que lo ha dicho una y otra vez no así es que creo que por esa parte el derecho y las credenciales las tiene y de sobra ha sido muy polémico ha sido tachado de muchas cosas la verdad ha tenido actitudes pésimas en su momento también se ha hablado y se ha cuestionado en este canal, al menos, hay un par de videos que a los fans de Pato seguramente no les gustarán. Pero cuando se trata de reconocer lo bien que lo ha hecho, también soy de los primeros en decirlo. Pero bueno, entonces muchos se ha hablado de que los quieren juntar a Lino y Pato por polémica. Y otros, pues simplemente creen que Pato debe llegar porque se lo merece. La verdad es que ambas cosas para mí tienen sentido, ¿no? Se lo merece, sí. Lo quieren meter por polémica, también podría ser. Y de verdad, muchos de nosotros que somos chismosotes, chismosotas, nos encantaría ver qué va a pasar en un reencuentro entre Lino y Pato. Y esto podría darse, esto podría ser un hecho ¿Por qué? Porque hay información de una página de Spoilers Que pues recaudó aquí, perdón, este... Recopiló y trae esta captura Como tal me ando trabando horrible, disculpen Pues presentó y subió esta captura De algún comentario de alguna publicación Donde hay gente que le tira hate a Pato Y donde dice que no lo quieren ver prácticamente Y Sudi responde de esta manera Tú lo estás viendo en estos momentos Aquí está pasando esta captura, ¿no? Donde ella da a entender que pues va a estar, ¿No? De donde ella está dejando este mensaje de decir, a ver, mejor cálmense porque le sorprendería ver a Pato ahí. Algo que tiene bastante lógica es que sí, el morbo estaría bien intenso, ¿no? Hay que ser sinceros, el tener a Pato y Lino juntos, en una de esas terminan siendo mejores amigos, terminan avanzando juntos, pero bueno, el hecho de que tengamos a un Pato y si se confirma en algún momento lo de Mati, ya nos habla de un equipo rojo fuerte, de un equipo rojo que sabes que va a ser sólido y que va a dar muchísima batalla. Así es que, pues para la gente del equipo rojo, los fanáticos, fanáticas en general deben de estar empezando a ilusionarse, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan acerca de todo esto? Porque aún se dice que va a haber por ahí un par de sorpresas en la lista final del Hexathlon de Stars que ya está prácticamente a nada de empezar. Pues déjame tu comentario aquí abajito, déjame tu opinión. Ya sabes que yo soy más tu proyecto TV y nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten. Adiós.